Hola, muy buenas tardes, La Costa TV Veracruzana y Deportiva. Va a dar inicio en esta gran liguilla de veteranos mástres de la Liga Totonocapan que dirige el señor José Luis Montero de la ciudad de Zempoala, Veracruz, México. Ahorita en estos momentos se están presentando los dos equipos. El equipo local de pantalón blanco, medias blancas, camisa blanca con números negros, Zempoala FC, con el uniforme totalmente igual de azul, Miradores, que ha dado la sorpresa en esta gran campaña regular, donde con méritos propios ha llegado hasta la cúspide de llegar a la gran final. Por méritos propios. Bueno, ya han escuchado el himno nacional. Ahora los dos equipos, el equipo Miradores con su camisa azul, chorro azul y medias azules, visitando al equipo Zempoala FC. En estos momentos se están saludando y vamos a dar la alineación. Por el club Miradores, con el número 141, Manuel Martínez Martínez. Con el número 4, Carlos Alberto Salinas. Con el número 6, Valentín Cruz Cruz. Con el número 17, Julio Vázquez Peña. Con el número 5, Israel Rodríguez Carmona. Con el número 46, Sergio Gómez Ortiz. Con el número 12, Salvador Domínguez Mota. Con el número 8, Jesús Josué Velázquez Lozano. Con el número 7, José Luis Hernández. Con el número 29, Ricardo Martínez Morales. Con el número 16, Enrique Lezama Cortés. Este es el cuadro que presenta el señor Julio. Y ahora vamos con la banca.
Con el número 10, Robles Segura. Con el número 66, José Luis. Con el número 15, César Hernández. Con el número 13, Luis Alberto. Con el número 17, Segura Vázquez. Con el número 18, José Adolfo Acosta. Con el número 1, Honorio Cervantes Ramírez. Con el número 19, Julio Chávez Ruiz. Tenemos también aquí a Segura Vázquez, no tenemos su número. Con el número 2, José Jiménez Pérez. Con el número 3, Román Hernández Martínez. Luego Silvano Cruz Jiménez. Y con el 22, Báez. Este es el cuadro que presenta el señor Julio del equipo Miradores, el cual va a participar en este gran, pero gran encuentro cuando inicie a rodar el balón en esta cancha tan bonita donde tenemos un público excelente. Ahora presentamos a Zempoala FC. Con el número 1, Pelucas. Con el número 3, Cuchara. Con el número 2, Chendo. Con el número 19, Pichón. Con el número 34, Fide. Con el número 4, Lechuga. Con el número 6, Job Guzmán. Con el número 18, Miguel Montero. Con el número 31, Julio Domínguez. Con el número 32, Adrián Ávila. Con el número 24, Ramón Hernández. Con el número 15, Mario Rodríguez. Con el número 26, Erasmo Aguilar. Con el número 7, Jesús León Chucho. Con el número 13, Chamote, Juan Carlos Domínguez. Con el número 5, Juan Hernández. Con el número 20, Lupillo Morales. Con el número 37, Pachi Javier Malpica. Con el número 8, Cheche Cecilio Acosta. Con el número 19, Che José Manuel Serna. Con el número 11, Rogelio Montero. Con el número 10, Sammy Jorge Zamudio. Con el número 9, Pelón López Joaquín. Con el número 27, Contador Ángel Báez Domínguez. Con el número 28, John José Luis Aguilar. Con el número 29, José Luis Contreras. Con el número 21, Baldomero Alconedo. Con el número 57, Esteban Molina. Y con el número 12, Tito Barradas. Técnico, Roberto Cortés Camacho. Paramédico de emergencias, Jorge Madrid. Y ahora tenemos a sus patrocinadores de Zempoala, que son los patrocinadores de este gran encuentro, que sin ellos no podríamos estar aquí en esta cancha tan bonita. Árbitro central, José Baez, Francisco Baizabal. Y arrancamos. Por ahí se comete la primera falta. Viene el pase hacia el centro. Por ahí conduce Ramón. Se la pasa al lateral. Por ahí está el defensa. La detiene. Retrocede, un pase largo por ahí, pero ahí tenemos al número 14. Tiro libre directo, ahora está señalando el árbitro central Baizabal. La distancia de 9-15
Como juez número uno tenemos a Salomón Palmeros. Como juez número dos tenemos al joven Martín. Viene el silbatazo, viene el disparo de derecha, arriba por la cabecea el defensa. La toca muy bien de primera, la pasa Ramón. Una obstrucción. Por ahí va a ser Rodríguez el que va a despejar. La pasa nuevamente a Rodríguez. Rodríguez la conduce, la toca hacia adelante. La pierde. Por ahí Lupe la pasa, la pierde también. Hay una falta, un roce pequeño que está señalando el árbitro central. Caché, muy buenas tardes. Es un gusto saludarte. Bueno, por aquí viene Salvador. Va de derecha. Se fija a ver a dónde, balón al centro, media cancha, la cabecea por ahí. La retrocede nuevamente el Salvador, la toca de primera, ¿hacia dónde? Hay un pequeño empujoncito, bien, le cometen la falta a Pichón. Por ahí se acerca Chava, va a hacer el disparo. Viene el centro, abajo, por ahí la defensa, la toca de primera. Parece bien disputando el balón, ahora el balón lo recibe Chava. Chava lo pasa hacia, nuevamente, hacia Fidencio, la pasa de balón, cerca. Fide parecía que iba a ser el centro, pero se anima y le va el balón hacia el lado derecho. Donde ahora le corresponde hacer saque de meta. Viene el despeje de zurda, media cancha. Disputan el balón por aire. La pierden. Por ahí está el pelón. Bien, buscando el balón arriba. Ahí Pichón la buscaba, no la alcanzó. Van disputando el balón por allá. Rodríguez la pasa al lateral. Por ahí va buscándola correctamente, pero la pierde. Por ahí Rogelio hace por hacerse del balón, ahora conduce, bien, dice el árbitro, adelante, está cerca, tres pasos, da el pase hacia el lateral, por ahí se va a perfilar Morales, la pierde, por ahí la hacen el 1-2, la defensa bien puesta, ahora viene sobre el carril, la retrocede, conduce el balón media cancha. Levanta la cabeza, la conduce hacia dónde, hacia el pelón. Pichón la busca, pero no puede hacer nada porque ahí está nada menos que Salinas. Hay un empujoncito y el árbitro atrás, bien cerca hasta el momento. Ahora le pertenece el balón a los azules de Miradores. Por ahí va a ser Ortiz el que va a disparar, pasa de derecha, viene centrando. No le alcanza, llegó tarde a la jugada, era bien, con grandes de peligros, pero afortunadamente el balón se va hacia arriba. Salvador le dice, venga, vámonos, desubíquense, viene el disparo arriba, media cancha. Se la saca, por ahí va nuevamente Ortiz, por allá va también el disputando el balón, bien fuerte la pierna. Ahora le pertenece al equipo azul de Miradores, saque de banda. Bien matada de pecho, la retrocede, ¿hacia dónde? Buscando al lateral. Hacia el centro, viene en corto, la pasa, va el riflazo arriba. Por ahí Ricardo se animaba a buscar el tiro y la pierde. Atenta la defensa y el portero, ya que el balón se va muy arriba del travesaño. Saque de meta. Por ahí viene el disparo de Chava de derecha. Igual media cancha. Por aquí la trata de cabecearla
la pierde por ahí el número 4, la deja, que es Salinas, hacia su portero. Por ahí Pichón la buscaba, pero nadie que lo acompañara. Viene el balón hacia atrás, en corto, se adelanta, bien adentro, Valen todavía está en juego, da su pase en cortito, por ahí va corriendo con todo lo que se puede, Rodríguez, ahí la pierde, la hace del 1-2, porque está bien plantado José Luis, por ahí está también Israel, viene el pase, por ahí, perfecto, bien, buen, excelente el pase, por ahí bien filtrado Montero, pero están en disputa todavía el balón, le hace el quiebre, va de derecha, cerca del palo del lado derecho. Muy buenas tardes, profesor Charlie Fer, es un placer estar nuevamente con ustedes, micrófonos directamente, señores, nos pueden sintonizar en Facebook como La Costa Espacio, La Costa TV, Espacio Veracruzana, profesor Charlie. Y bueno, ya iniciamos, es la gran final de ida de la categoría Master 45 y más, donde se enfrenta Zempoala FC contra Miradores, profesor, un juego que está y va a sacar chispas. Bueno, gracias Caché, muy buenas tardes, aquí estamos La Costa TV Veracruzana y Deportiva presente en esos grandes eventos, ya que es una cortesía de los cuatro patrocinadores de aquí de Zempoala, Veracruz, donde Abarrotes y Frutería Los Neguitos de Nelson López presente. Efectivamente, ya la gente se está conectando a las redes sociales, dice Jonathan López Sánchez, ¿es final? Sí, así es, amigo Jonathan, es la final de ida de la categoría 45 y más, Máster de Zempoala, Liga Totonacapan, Zempoala, Veracruz. Y dice Zúñiga, Daniel, ¿dónde es? Ahí está mi amigo Daniel, es desde Zempoala, Zempoala, estamos disfrutando esta final. Edson Lozano Ortega, saludos a la banda de Fardol de parte del DJ Broccoli. ¿Cómo ve? Perfecto, muy bien, ya que por ahí en últimos minutos perdieron 2-1, pero en un gran juego, unos grandes goles, y bueno, así es el fútbol. También tenemos por aquí Héctor Hugo, dice saludos desde Jalapa. Ahí están los saludos, señores, síguenos por las redes sociales, Facebook, en el streaming, nos encuentran como La Costa TV Espacio Veracruzana, ahí verán las imágenes en vivo y en directo de este gran encuentro con las dos cámaras que estamos teniendo hasta el momento, profesor. Claro que sí, es necesario para que estemos bien equipaditos, podamos ver todo de cerca. Lo dejo con la jugada, profe. Viene el centro, sale el portero a dos manos, excelente. Da su pase de derecha, media cancha, pero ahí tenemos nada menos que a Cruz de primera. Por ahí se acercaba Carmona, la retrocede. Ahora viene el disparo directo de Ortiz al centro de la portería, pero hay un rechace por ahí. Por ahí el número, los blancos, tú tienes los blancos. 34. Ahí viene Chava, el despeje. Por ahí Pichi la cabecea, pero nadie que lo acompaña. Excelente, buen pase. Pero nadie que lo acompañara. Por ahí el portero tiene el balón, la pasa hacia el lateral derecho. Bien, la regresa. En toque, le hace la finta. Por ahí Cruz pelea hacia atrás, la retrocede a su defensa. Nuevamente, ¿a quién? A Hernández, viene el pase por ahí. La cubre nada más y llega el portero. Hasta el momento, es un juego parejo, Caché. Unos cuantos tironazos ahí de latigazos, pero no ha pasado a mayores. Es una cortesía de La Costeña Panificadora en calle Corregidora Centro de Zempoala, Veracruz, donde el señor Ramón Sánchez está para atenderles. Excelente, profesor, se viene por parte ahí de el equipo Zempoala, dribla hacia afuera, manda el disparo centro, ¡gol! El número 11, Rogelio Montero, profesor Charlie. Así es, Rogelio
despierta al público, llega la Diana, por cortesía de Depósito Palacios. Estamos a sus órdenes en Avenida Pedro Hernández Norte, número 94, junto a Abarrotes Palacios. Repartimos a domicilio, atendido por la familia Caicero Palacios. ¡Gol, señores! ¿Cómo abrió el marcador? Pensé que era centro, ¿no? Salió un disparo a puerta. ¿Y qué, señor gol, profesor Charlie? Acuérdate, nadie se lo esperaba. Acuérdate, caché, que te lo comenté, que ese airecito iba a ser su travesura. El tiro exactamente iba de pase, el balón se entretiene con el aire, se acobija y dice, no, entra de una vez. Se va casi a donde las arañas anidan sus pétalos de rosa. Así es, efectivamente, profesor Charlie, ya se abrió el marcador. Bueno, pues ya estamos con una Diana encima. Ahora vamos a ver de cuál botín sale otro tanto disparo para que emparejen los cartones. Siento que en estos momentos está manipulando todo lo que es posible el balón para que no pase. Pero ahí está el portero. Cerquita, profesor, ya está despertando también el equipo Miradores. Apenas le iba a decir que eran los primeros minutos de reconocimiento entre ambos equipos. Sin embargo, ya se abrieron con un tanto. Ahí. Y ahí está Montero. Va a tocar la pelota. A Pichi, viene. Amaga disparo encima de la puerta. Muy, muy lejos del arco. Pues sí, ahí estaba Rodríguez también esperando que no dieran el pase. Pero también atento por ahí Carlos Alberto para que no hiciesen su travesura los de Zempoala FC. Y mira, el balón se va hacia arriba. Bueno, marcador hasta el momento 1-0. Cortesía de La Costeña Panificadora en calle Corregidora Centro, el señor Ramón Sánchez. Y Tortería Rack de Miguel Hidalgo, Colonia Centro. Ahí es donde puede usted ir por las tortillitas para echar la botana al ratito, caché. Efectivamente, profesor. Y bueno, a la gente que nos ve por las redes sociales, les comentamos, el equipo FC es el equipo color blanco, el equipo Miradores, el cuadro que viene con uniforme azul, para que estén ubicando al equipo que va ganando hasta el momento 1-0 con gran golazo de Montero. El número 11. Ahí dispara hacia atrás, por ahí va conduciendo Cruz, la pasa hacia lateral, por ahí se entiende un poquito con Cortés, das el centro, la pierde, la puntea bien, sale exactamente por ahí Ortiz, la pasa en corto de primera, bien adelante, excelente, pero ahí están los dos defensas, le hacen el 1-2-3, ahí afortunadamente continúa conduciendo el balón los de Zempoala. Y aquí tenemos saludos a Andrés Saldaña González, saludos a la flota de hornitos de parte del Cuaco. Bueno, pues ya llegaron los cuacos, mientras no salgan como aquella ocasión, caché. La porra de la los guayates. Esa es por allá, esa allá en Carrizal. Les mandamos un saludo también, profesor, porque nos siguen por las redes sociales, la banda de allá de Carrizal, desde Zempoala, Veracruz, transmitiendo el primer episodio de esta gran final, 45 y más, Liga Totonacapan de Zempoala, Veracruz, señores. Así es, por aquí conducía el balón Carmona, la pasa hacia el centro, la pierde, por ahí nuevamente la conduce Cervantes, la conduce hacia atrás de primera al toque nuevamente para, ahí la pierde Carmona. Pero ahí estaba Pichi, pero no hace por el balón. Efectivamente, y mandamos saludos a Marcos G. Morales Mojica. Saludos desde el Puerto Jarocho. Claro que sí, tiburones, adelante. Y ahí viene a hacer presión el equipo de Zempoala. Le grita a la gente por fuera. Viene Miradores, va a mandar a nadie. Han dividido esa pelota, vamos a ver si la gana, ¿no? Está bien ahí, por ahí una carga. La está marcando el árbitro del encuentro. Y eso es todo, ahí están los Neguitos y Panificadora La Costeña, patrocinadores oficiales. Ahí salieron las imágenes en la transmisión. Así es, Cortés por ahí le comenta y es lo que está sancionando el árbitro central. Viene el disparo de Chava, ¿hacia dónde? Hacia el centro. Trata de cabecearla, sale el defensa con todo, pero parece que, bueno, sí, la sigue conduciendo. Da el pase hacia el centro, la toca hacia atrás, pero ahí está presente
Y sigue el contragolpe por parte de Zempoala. Bien, central se evita de problemas, la manda ahí con su mediocampista. Sin embargo, viene, toca fácil, pierde la pelota, va a mandar el pase, pero bien anticipa el portero de parte de Miradores. Ahí está el medio contención recibiendo, toca hacia atrás, profesor Charlie. Ahí Carmona lleva el balón, le la toca media cancha para el chaparrito. Por ahí quiere conducirla de primera, la toca, nadie va por el balón. Le dice, vamos señores, Cruz dice, adelante compañeros. Nadie por el balón, hasta el momento, dominando los blancos. Aquí dice Rasek, profesor, saludos a Chilpa que metió un buen gol. No señor, metió un golazo. Es correcto. Daniel Sánchez Carmona, saludos a Luciano Sánchez de parte de su tío Dani. Ahí está el saludo. Adi Rey Her dice, vamos, número 4 del equipo Miradores. Ahí va buscando pitch el balón, la trata de protegerla de primera, le quiere hacer el sombrerito. No llegue, sí llegó, a un paso de primera. ¡Viene el disparo! Se atraviesa el defensa, el árbitro cerca, dice, señores. Se entregó totalmente el defensa, profesor, para evitar que ese disparo llevara a dirección de puerta. Pues sí, le dio con todo. En el mero riñón. Perdón. A ver, profesor, aquí, ¿qué fue el jugador que están por ahí en...? Es el número 12. Dice Daniel Sánchez Carmona, saludos al Pichón Sánchez. Ahí están los saludos para el famoso Pichón que está aquí abajo. Un saludote directamente por la costa TV Veracruzana. Viene saque de manos. La busca por ahí. Hace la gambeta, hacia atrás retrocede, pierna fuerte, la tocan. Le hace la finta, la bicicletita. Conduce el balón de primera, tiro de esquina, caché. Y ya un tiro de esquina, aprovechamos. Tiro de esquina patrocinado por quién, profesor. Nada menos y nada más que por tortillería. ¿Vamos a ir por la botana o no? Como usted quiera. Bueno, sería el ratito, ¿no? Vamos a ir a la tortillería de Rajá, ahí en Miguel Hidalgo. Se viene el tiro de esquina, profesor. Vamos a ver, bien, cabecea el 20, la tiene, el disparo. Portero, bien ubicado, colocado a dos manos, detiene el esférico. Ya que iba un disparo leve, tranquilo, pero con ganas de meterse en las redes. Por aquí está pidiéndola Lozano, pero no le hacen caso aquí en el lateral izquierdo. Pero el balón está por allá conduciendo por el lateral derecho. Viene el centro, caché. Mira cómo hace la finta. Le hace, mira, por ahí se atraviesa. Está bien el central. Ahí Carmona la pasa. Hay una falta a favor de los Miradores. Azules de Miradores. Aprovechamos, Rocío Ramírez González. Saludos a Manuel Martínez, el Chiva. Parece jugador de Miradores desde Querétaro, profesor. Qué bueno, allá en Querétaro, por allá se encuentra nuestro, mi gran amigo maestro, el doctor Ergado Codesal, ya que radica ya en Querétaro. Un saludo por ahí donde ande. Se viene la primera modificación por parte del equipo Zempoala FC. Entra el 21, márcalo, entra tu lapicero. Entra el número 21, José Luis Contreras. Y ahí se viene Miradores, disparo. Vamos a ver, ahí queda. Y está marcando penal, profesor. ¡Mano! Vamos a ver el VAR, cómo sube la jugada por ahí, ingeniero Ibarra. Al parecer sí hay una mano, pero dicen que con intención o sin intención se van a sancionar. Así es la regla. El reglamento. Así es ahora las modificaciones de las reglas. Entonces es correcto porque la regla lo aplica. Y va cuando quita la trayectoria. Así es, a puerta. Igual. Es correcto. Es una mano deliberada o no deliberada. Ahora le aplica el reglamento. Y el árbitro cerca y dice, señores, ¡penal! Es un penal por cortesía de Depósito Palacios, con domicilio en Pedro Hernández, número 94, Colonia Centro, junto a Abarrotes Palacios, donde tenemos reparto a domicilio
atendido por la familia Caicero Palacios. Viene el disparo de zurda, abajo, le cambia la trayectoria y ¡gol! ¡Penal! Aquí tenemos, profesor, más saludos. Carolina Sánchez Casas, saludos a mi papá el Pichón, número 19 de FC. No, es el cachirulo. Jorge Hernández dice aquí, pedazo de partidos que se están transmitiendo. Es una final, amigos, una final, se vive en todo momento. ¡Epa! Por ahí. Por ahí Fide trataba de buscar el balón, se cae, viene el saque de manos, por acá para Carmona, la pasa, la retrocede. La mata de pecho, le hace el sombrerito cubriendo el balón, ¿hacia dónde? Hacia atrás. Le hace la gambeta, bien, excelente por ahí este Cortés, el pase, pero se va el balón. Y ahí tenemos América Blanco Morales, saludos a la flota de San Pancho, que se va directo a la final. ¿A quién? Teixa. Saludos al Beisha de parte de la flota de Zempoala. Por aquí tenemos a la flota a un costado degustando un exquisito refresco con este pequeño aire, disfrutando esta tarde futbolera dominical, ejemplo a seguir para la niñez. También un saludo a Pedro, que dicen que dejó el turno del taxi para venir a ver el gran, la gran final de fútbol. Bueno, si es de él no hay problema, pero si es del patrón, a ver, patrón, la cuenta. ¿Corriste por kilometraje o por día? Ahí se verá. Ahí tenemos Marco Morales Mojica, no era penal, dice, era mano pegada. Pues ahí será ya las lente loco. Las críticas son aceptadas también del público. Pero... Andy Rey, gol, gritó también con nosotros profesor Charlie. Y Sagitario López, doctor, por favor, dice hashtag, no era penal. Ahí vamos a consultar el biobar, donde está por ahí el amigo Eric, que es en la otra cámara que tenemos. Estamos creciendo en los espacios para tener mayor ubicación en las jugadas. Y viene el disparo, cabecea. Viene el centro por parte de Cruz, pero se atraviesa el defensa y la saca. Ahora el balón le corresponde a los azules. Viene un tiro de esquina. Viene el portero a dos manos. Nadie fue por el balón, estaban muy amontonados. Por ahí conduce por el lateral izquierdo, derecho, la pasa. La conduce peleando el balón. Se viene a ganar la pelota equipo Miradores. Va a mandar el trazo largo a la olla, pero bien corta ahí el defensa Chava, central. Chava. Y sale jugando, profesor, el número 8, pero toca mal, ahí se equivoca y gana. Sí, es fácilmente la saga del Zempoala FC. Se viene el contragolpe. Vamos a ver. Juega por medio campo. Intenta abrir la pelota y le cometen ahí una falta. Cerca el árbitro. Cerca de la jugada. Juega rápidamente por aquella banda izquierda, profesor. Y lo dejo con las acciones. Viene el centro, por ahí de primera en puntapié, por ahí se va a perfilar, no, se pierde, afortunadamente le cae el balón, forcejean, ay, ay, ay. Por ahí cubriendo el balón, Alberto, la pasa hacia atrás. Por ahí está bien Salvador, la mata de pecho, la retrocede de primera. Por ahí está Herrán José Luis y dice el árbitro, algo pasó, señores, venga el balón. Viene jugando de posición fuera de juego, profesor. Y
también. Ah, la pierde por ahí el balón Fide. Por ahí conduce nuevamente Cortés. Hace el disparo arriba. Se va a saque de meta. Bien allá el juez asistente Martín. Avalado por el central. Vamos, saque de meta por parte. Patrocinado por Panadería La Costeña. Y se viene medio campo jugando Sempoal FC. Va a mandar pase. Piche, ahí está Piche. Sale jugando por su banda derecha. Controla. Ay, se me fue la... ¡Ay! Gritó muy sexy, profesor Charlie. Ahí sigue jugando ahí FC. Sempoal FC nuevamente. Tocando por media cancha. Va a mandar el trazo largo. Vamos a ver. ¡Uy! Cerca estuvo ese disparo por parte del volante izquierdo, profesor. El número 13. El chamote. El famoso chamote. ¿Qué fue ese gritito, profesor? Nos asustó a todos. No, es que... ¡Ay, caramba, caramita! Por ahí conduce Cortés, la pasa hacia atrás. Por ahí conduciendo también por Cruz. Levanta las manos, pásamela. Pero Piña dice, no, mejor de adelante. Balón en medio de la cancha. Saludos, profesor. Dice Ignacio Sánchez, aquí mirando a mi hermano, el Pichón, desde Toronto, Canadá. Bueno, ya llegaron los saludos del extranjero para el Pichón. Un saludo muy cordial para toda esa gente bonita donde nos sigue por medio de todas las redes sociales allá en el extranjero, donde llega nuestra gran imagen de la Costa TV Veracruzana y Deportiva Caché. Balón hacia atrás. Por ahí Fide la toca hacia atrás. Viene Chava, la pasa en corto, la pierde, por ahí se va a perfilar. ¡Nadie que cierre la pinza! ¡Lástima, Margarito! Efectivamente. No se entiende con su compañero. Y Morales dice, estoy atrancado, se me descompuso el carro. Y se viene el chamote por aquella banda, profesor. El contragolpe de Sempoal FC. Vamos a ver qué quiere. Pichón, pichón, nada. Bien, matada de pecho, conduciendo el balón. Te diga a ver quién la va a pasar. Bien, gana el equipo Miradores. Sí, pero Mota la pierde, no se entiende con su compañero. Ahora le recibe para Ortiz. Ortiz levanta la cabeza de derecha, la pasa por la pradera derecha. A ver quién va a buscar el balón. Otra vez, el 13, compadre. Está haciendo la cobertura. Bien hacia atrás, al centro, a defensa. La busca. La toca en cortito. Por ahí Ávila, a Chava. Nuevamente en toque. Ahora va conduciendo el balón en cortito. Por ahí Piche la toca de taconcito, de lujo. No le da chance. Pero la pierde por ahí. Montero. Ahora conduce Cortés. Le hace el corte, la venta. Ah, perfecto. Por ahí salió avante nuestro gran amigo. El 11 todavía peleando el balón. Viene, excelente. El Pichón estaba en posición adelantada, lo que indica la regla 11, compadre. Exacto. Tírale, compadre, tírale. Tiene para controlar, mando. Ya que Baldomero no pudo estar en la jugada, la perdió. Ahora viene el despeje. Cabecea, excelente por ahí. Fide le llega por la cabecilla, pero por ahí hay un choque. Va a haber un cambio por ahí, ya están levantando la bandera. Qué rico aire, caché. Así es, profesor, este airecito sí
se deleita, ¿no? Que el de hace 15 días. No. Nos Chamote. Tiró todo el claro, norte. Y en el centro por parte de Zempoala. Y bien, ahí el central de Miradores, profesor Charlie, leyendo bien la jugada. Y anticipa rápidamente Montero, pero vamos a ver, está marcando por ahí. Sí, es una que cruz la mano. Frente de pecho, la pasa hacia atrás, Montero la pierde, le hace un toque. Y ahí están indicando que se van a refrigerar. Nos vamos a hidratación y mientras tanto mandamos saludos. Malú Rodríguez dice saludos para el Chomote de parte de su nieto Tadeo que lo está apoyando. Bueno, es una cortesía de Frutería Los Neguitos allá en el centro de Zempoala, Veracruz, donde atiende el buen amigo Nelson López. También un saludo para José Luis. Acá en este Abarrotes Neguitos, el que están contra esquina de la cancha, le mandamos un saludo. Excelente, ahí se están hidratando, señores, los equipos. Para la gente que nos está siguiendo en esta gran final, juego de ida, es solamente unos minutos de hidratación, porque se está sintiendo un poquito el bochorno. Y regresamos con las acciones, señores, no se nos vayan, no se despeguen. Seguimos con más de esta gran final de ida entre el equipo Zempoala FC y Miradores. Así que el marcador, 1-1. ¿Gol de quién, caché? ¿De Chamote? ¿O de quién fue? De Chilpa, profesor. Y también el número 12 por parte de Miradores. Así es, aquí tenemos Belín Hernández, saludos a los jugadores de Miradores, sí se puede, ahí está mandando los saludos y los excelentes deseos de parte de Belina Hernández que nos está siguiendo por la transmisión de La Costa TV Veracruzana, así nos encuentran en el streaming de Facebook, señores. Gentiles amigos, su atención por favor, caballeros, damas, niños, jóvenes, todos los que están presentes en esta cancha tan bonita disfrutando de esta gran liguilla, los exhortamos a una breve colaboración. Mi amigos, para disfrutar de este hermoso deporte que profesor conlleva de muchos gastos, arbitraje, pintura, bueno, diferentes cuestiones, y se está pidiendo un apoyo voluntario para disfrutar de este hermoso deporte. Ahí se viene el equipo de Miradores buscando el contragolpe, pero no, bien corta la jugada, le tocan a Chamote, rápidamente alza la cara, toca con Montero, Montero hace el individual, se quita su marca, dribla, vamos a ver a quién le toca, no tienen a quién, profesor, están haciendo presión por parte del equipo de Miradores y prefiere tocar hacia atrás. Ahí está por ahí. Excelente. Chamote, excelente. Pecho, nuevamente se ahí, apoya. Bien, pared. Y vamos a ver. Tiro de esquina. Leyó muy bien la jugada el defensa por parte de Miradores y evitó esa gran atajada que iba a hacer el portero. Pero imagínate, caché. Bien cruzada la defensa. Y tiro de esquina. Y ahí es un tiro de esquina, caché, por cortesía de Tortillería, donde vamos a ir a comer los taquitos al rato, caché. Ahí está, disparo, raso, ¡vénela! Dijeran ahí la peina, pero no la puede. Viene Chamota nuevamente. Va a mandar el centro, pero bien el defensa. Ahí, ¡y vamos! El mismo criterio, profesor. ¡Bien! Está aplicando el mismo criterio del primer penal.
todas las manos, con intención o sin intención, está aplicando el mismo criterio el árbitro del encuentro. Hasta el momento, excelente, bien ejecutadas las dos infracciones. Ahora es en contra, pero aún falta más todavía, caché. Efectivamente. Cosas que suceden dentro del fútbol, cosas extrañas, que a veces no, no es increíble, pero suelen suceder, caché. Efectivamente, vamos a ver quién viene a cobrar el número 19, profesor. ¿A quién tiene ahí por ahí en la lista con el número 19? Nada menos que Rogelio Montero. Va a ser de derecha. Se lo dejo, los micrófonos. Viene el disparo. ¡Gol! De derecha hace la finta. Pensaba que se iba a poner al lado izquierdo y el lanzado va hacia el lado derecho. Che Serna. Che Serna. Aquí está, el 19. Hay dos 19. No, aquí está. Pero dice Che Serna. Sí, pero es Serna, nos están diciendo que Che Serna. Vamos a ver la respuesta por parte del equipo Miradores. Va a mandar el trazo. Bien ahí la defensa central. Desempola, evita el peligro, sin embargo. Vamos a ver el número 5. Va a mandar a la olla. 2-1. Imposible. Sin embargo, no hay sorpresa y se viene el contragolpe por parte del equipo Sempoala FC. Y está cometiendo ahí una falta a favor de Sempoala, profesor Charlie. Así es correcto. El árbitro cerca. Por ahí da traba de buscar el balón Julio. Pero pues no le salió la jugada. Pero un saludo para Edgar. Enrique también, pero no pudo hacer por la jugada, ya que cometieron la falta. Ahora viene el disparo por allá por lateral derecho. ¿Qué fue, mi profesor Charlie? Edgar Iván Espejo dice, ¿dónde es o qué liga es? Le dejo la respuesta. La liga Totonacapan de Sempoala, Veracruz, México, amigo. Ahí está el primer juego de ida, Iván. Marcador hasta el momento 2-1 a favor del equipo. Por ahí pierde el balón. Le toca hacia atrás y Sergio pues le cometen la falta. Ahora por ahí va a hacer el disparo directo. Rodríguez la pasa hacia el centro, conduce el balón Morales, la pasa hacia atrás, por ahí va buscando el balón, quién la pasa. Nuevamente por ahí. El balón ahora le corresponde a los blancos. Marcador hasta el momento 2-1. Es una cortesía de Frutería Los Neguitos en Colonia Centro de Sempoala, Veracruz, donde le atiende el señor Nelson López. Viene el centro, la toca hacia atrás. Bien por aquí Ortiz, hacia atrás en toquecito, conduciendo. La pasa. Nuevamente, Cortés hacia atrás, toca el balón, la pasa hacia Cruz, la toca, le hace la finta, la pierde, bien, por ahí atraviesa, corriendo, Rogelio, le da el pecho, bien, arriba, arriba, tenía todo para hacer jaque mate, y el balón se va arriba. Perdonaron la primera, profe. Está atacando ahora a los azules de Miradores. Viene Ortiz hacia atrás. Toquecito. De primera, ¿hacia dónde? Le van a hacer el 1-2. Nadie que lo acompaña. Le dice, venga hacia atrás. Viene el toque. Desafortunadamente ahí la pierde. Ahora va hacia adelante Ortiz, la toca hacia en cortito,
le hace de zurda, quiere impresionar, pero nuevamente el balón le cae a las manos de él y bueno, el balón parece que se va a ir a saque de banda. Caché, como que me hace falta algo para que raspe mi garganta, no crece, tanto aire ya me está intoxicando. Por ahí conduce el balón, media cancha, se barre, la pierde, por ahí va corriendo. Ahí está Ortiz, va hacia el centro, viene atacando el balón, la toca de primera, viene de zurda, la cubre el balón nuevamente. Pierde el balón, comete una falta, bien o no, es al revés porque pierna, la pierna es abajo, hay un toquecito en el talón. Gracias, Caché. Dice por aquí Pepe Caseiro, saludos y que gane tu equipo Sempola, hermano Charlie. Ahí estamos, Chava la regresa al lateral izquierdo, por aquí la recibe el número 34 que es... Nada menos ni nada más que Fide. Fide la pasa hacia el centro, la pierde el balón. Por ahí atacando. Y se viene otro cambio, profesor, por parte del equipo Sempoala FC. Toca el balón hacia atrás. Vamos a ver quién sale. Dice un momento que salga el jugador. Va a entrar el número 26, Caché. Erasmo Aguilar. Nomás márcamelo aquí nada más, abajo. Erasmo. ¿Y quién salió? El 32. Ahí está ese. Adrián Ávila, sale. Sale, es una S. Viene el centro. Ahí el central bien ubicado, de primera en toque. Correcto, que es el número 24, Caché. La pasa hacia atrás. El balón se tropieza y por ahí comete un sí, accidentalmente por ahí la pierna de Ortiz atraviesa el jugador número 15 que es Chucho. Tenemos aquí María Antonia Domínguez, saludos al Chomote que lo está apoyando su hermana Toñita. Vamos a ver, disparo, centro, cabezazo. En una jugada que no se veía tan apretada, viene un tiro leve, media altura, se echa de cabecita tipo palomita y el balón va lentamente hasta que se anida en las redes, Caché. El portero por más que se estira, no hace para balón. Gol anotado por cortesía de Caché. Depósito Palacios. Con domicilio en Pedro Hernández, norte número 94, junto a Barrotes Palacios, atendido por la familia Caiceros Palacios. El cambio resultó efectivo, profesor. Acaba de ingresar el Erasmo Aguilar con el número 26. No como palomita, de palomita se aventó, profesor. Ya me lo cerraste, señor. Y la metió ahí donde las arañas hacen su nido. En la parte de abajo. Y hasta el momento el marcador 3-1. Y ahí se viene por allá buscando igualmente al que acaba de ingresar, Erasmo Aguilar. Queda la pelota, va a mandar el trazo largo. Cabecea, vamos a ver por ahí. Bien, el central evita el peligro. Ganando esa pelota, pero sigue haciendo presión Montero. Evita problemas y saque de manos a favor del equipo Sempoala FC. Carlos Alberto se la rifa con todo presente en la portería, en la mata de pecho. Conduce el balón y lo tira a tiro de esquina. Por ahí conduce el balón. Bien, la pasa de primera, como venga. Ahí Cruz dice: venga, señores, la pasa al centro, pero nadie que lo acompaña. Por ahí Castillo hace por el balón, la pierde. Ahora el balón conduce por el lateral derecho. Atacan dos, defienden tres, la retrocede.
El paso nuevamente para Cruz Ortiz. Ortiz la regresa. Y señores, este arroz se coció con la primera parte de los 180. Son 90. Todavía le falta, le falta, le falta. Todavía, profesor, así es. Faltan 45 minutos de este juego. Más el juego de vuelta, así que 90 no. y 45. Falta 100. Mucho, profesor. Falta todavía. Mandamos saludos a la gente que se está conectando. Marco Morales Mojica, buen partido, muy emocionante. Así es, mi hermano, estamos disfrutando de este gran partido en vivo y en directo por La Costa TV Veracruzana. Así nos encuentras en Facebook. Te invitamos a que ingreses a la página, le des me gustas y compartas la transmisión para que llegue a más gente de este excelente fútbol. Edgar Iván Espejo, saludos desde el puerto de Veracruz. Y arriba el fútbol. Pepe Caseiros dice, Palacios Depósito, dos frías, compadre. Ahí tenemos David Zárate, saludos a Mayo, número 15 del equipo Zempoala. También tenemos a Marco Morales Mojica, dice, vamos en Puebla, vamos. Pinches caguamones, van a ver. Ahí están los saludos, mi hermano. Ahí le están mandando un saludote al famoso caguamón. Ahí está el tocallito, ahorita voy, vas a ver, condenadote. Un saludo para la flota que está allá, Perro Fregoso Grande, Perro Fregoso Chico, Carlos, y me parece que está por ahí Sirena. Tenemos por aquí Ángel Murrieta, saludos para el Cacerolo, mi primo. Ahí está el para el Cacerolo. Carolina Sánchez Casas, arriba FC. Pecha Domínguez, saludos para la flota de Dos Ríos que viene apoyando a Miradores. Ahí están tus saludos de parte de Pecha Domínguez, así aparecen en la transmisión de Facebook. También tenemos aquí por aquí a Yamil Domínguez, saludos a Don Caguamón. Y al profe Humberto Fregoso, que está comiendo cacahuates. Seré chango. Bueno, pues gracias por esos saludos, compañeros árbitros. Ya saben, aquí estamos en las alturas de esta bonita cancha de Zempoala, Veracruz, México. Marcador oficial, patrocinado por Frutería Los Neguitos. 3-1 a favor del equipo Zempoala FC, equipo color blanco. Y hasta el momento, en el ente loco, a la gente que está del otro lado del campo, profesor, ahí están saliendo en el ente de La Costa TV Veracruzana. Le estamos mandando un saludo mientras unos disfrutan de su bebida, otros comiendo la botana y otros platicando con la banda, disfrutando esta tardecita del buen fútbol. Así es, gracias, gracias, sigan disfrutando esta bonita tarde futbolera familiar. Es un ejemplo a la niñez por este buen fútbol. Fútbol que nos da sorpresas en las jugadas, en nuestros trazos. Realmente, pues, emociona a uno, caché, y a veces los gallos por ahí se despiertan. Aquí tenemos, profesor, Edgar Iván Espejo. ¿Por qué no vienen a narrar un partido en la Veracruzana, en Veracruz? Porque no nos han invitado, compadre. Así es, Iván. Mándanos un mensaje, dinos con quién nos podemos poner de acuerdo ahí, y con gusto vamos allá a transmitir un partido de la Liga Veracruzana, algún clásico, algún juego de liguilla, con mucho gusto. Mándanos un mensajito, mándanos el contacto con quién platicar, y ahí por allá estaremos en la Liga Veracruzana, profesor. Un saludo para allá al buen amigo Cáceres, que tengo años de no saludarlo. Por ahí me lo saludan a toda la flota, todas las tres partes de árbitros que están ahí con Cáceres en la Liga Veracruzana. Y mientras tanto, vamos a ver, señores, ahí está la gente saliendo en el ente loco. Profesor, todavía tiene buenos cambios el equipo de Zempoala. Por allá tiene al Tigre, el número 6, le mandamos un saludo de parte de La Costa TV Veracruzana. Muy activo ahí el famoso Tigre en las redes sociales, así es. Y vamos a un corte y regresamos con más. También tenemos ahí a Zamudio. ¿Cómo va, Zamudio? Goleador, lo tienen en la banca, pues, tiene lo mejor. Vamos. Allá el Tigre, a ver quién sabe cómo siga de la mano, de la muñeca, no nos ha comentado. Vamos a unos cortes y regresamos con más de esta final, profesor. Claro que sí, en un momento regresamos.